La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día miércoles 5 de enero del año 2022, este es un programa de información jurídica y servicio social y como todos los miércoles les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Antes de empezar el programa, quiero enviarle a usted de todo corazón un abrazo muy solidario y muy fraternal. Desearle los mejores parabienes para este año que empieza el año 2022. Deseo a usted que tenga no solamente abundancia, que tenga tranquilidad, que tenga armonía, que tenga paz, pero lo más importante, que usted tenga salud. Cuide a los suyos, cuídese usted mismo. Bienvenidos, bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Y hoy con motivo de este año que empezamos, he preparado un programa que le he llamado Propósitos Legales del 2022. Planeación legal. Le voy a dar una serie de puntos que me parecen importantes que he venido recopilando para que en estos propósitos que usted empieza, también se los considere. Si usted está pensando en aprender un idioma, en meterse al gimnasio, en hacer ejercicio, en cuidar su alimentación y su salud, le sugiero que ahora tenga un propósito legal. Y este propósito legal sea estos puntos que le voy a decir. Quisiera empezar sugiriéndole como propósito de este año que lo considere. Considere como un propósito del año 2022 otorgar testamento público abierto. Acuda ante cualquier notario de su confianza o cercano a donde usted vive para que otorgue su disposición testamentaria. Le he platicado en todo este año que el hacer un testamento es de manera fácil y sencilla y práctica. Todos los notarios, en su gran mayoría, hacemos un esfuerzo para atender a usted y darle un precio adecuado para que usted haga su memoria testamentaria y herede a quien usted decide o decida. Legar, heredar a favor de los suyos para que evite problemas en el futuro y no haya conflictos que después se tengan que resolver en los juzgados. Mire, tenemos una lección en el caso de la pandemia. Se estima que de todas las personas que han fallecido con motivo de la pandemia, solamente en México se han otorgado solo el 4% de personas que murieron otorgaron testamento público. Entonces, imagínese los problemas legales que van a tener todas aquellas personas que han muerto sin otorgar una disposición testamentaria. Los juicios sucesorios intestamentarios que llevarán en los juzgados, el ponerse de acuerdo con los herederos, los pleitos familiares que se generan cuando no hay testamento, eso es lo que se quiere evitar. Por eso es muy importante que como propósito de este año usted otorgue su testamento. Recuerde, es muy fácil. Solamente tiene que identificarse con el notario, con una credencial para votar. Tiene que llevar su clave única de registro de población. No es necesario que lleve todas sus escrituras o cosas. Con el simple hecho que usted relacione a qué va, para quién va a ser cada inmueble, no va a tener ningún problema para poder hacerlo. Segundo punto. Le sugiero que usted revise sus cuentas bancarias, pero más que revise el listado de beneficiarios. Mire usted, le quiero platicar. Cuando usted abre una cuenta bancaria o de inversión, necesariamente las instituciones bancarias a usted le solicitan que coloque quiénes son sus beneficiarios. Es muy importante que usted revise, por favor, que en sus contratos de inversión o bancarios tengan esos listados de beneficiarios, porque si no, de lo contrario, usted se va a enfrentar a un problema legal en futuro. Mire usted que sí, que importante es tener el listado de beneficiarios en sus cuentas bancarias. Le pongo un ejemplo. Si una persona muere sin testamento, pero hay un listado de beneficiarios, ¿a quién se va a entregar ese dinero? Pues se va a entregar a quien está consignado en el listado de beneficiarios. Fíjese usted, es un tema que se considera como un testamento simplificado. Estas decisiones que se toman, normalmente el banco lo que hace es que se va mucho con la disposición que el cuentaviente puso o consignó en sus cuentas bancarias y de inversión. Otro punto que quiero tratarle, que es un punto también que tiene que ver no solamente con la pandemia que hemos pasado, sino con una cuestión de planeación y seguridad. La primera, que tiene que ver con revisar sus seguros de vida. Y si no tiene seguros,
tratar de considerar la posibilidad de conseguir un seguro. ¿Por qué le hablo de este tipo? Porque tiene que ver con los seguros no solamente de vida, tiene que ver con el seguro de gastos médicos mayores. Yo te le platicaré por qué. Seguros para el hogar y también el seguro de sus vehículos. Es importante que revise no solamente los plazos, las caducidades, los montos de las pólizas correspondientes para aquellas personas que tienen seguros. Hay un cotizador que está en el mercado para que usted tome la decisión adecuada de poder recurrir a cualquier empresa que le preste un mejor servicio y que sea el más adecuado. Revise también siempre la letra chiquita, que bueno, en este caso siempre es general. Tenga usted mucho cuidado para que efectivamente vea sus seguros. Mire, el tema de la pandemia, por lo que yo me entero, mucha gente ha tenido que vender sus propiedades o ha tenido que literalmente conseguir préstamos para poder atender a sus familiares cuando han tenido o han padecido COVID. Los gastos realmente son mayores tratándose de personas que tienen el tema de la pandemia. No sabe cuántos gastos. A mí me sorprendió la otra vez enterarme que por una semana una persona pagó más de $1,000,000. O sea, se me hace no solamente brutal, exagerado. Por eso le sugiero a usted que considere la posibilidad de que tenga un seguro. Porque, bueno, antes había no sé qué tantas cosas, pero ahora ya no hay nada. Entonces, para usted que me esté escuchando, va a decir, bueno, ¿y cómo contrato un seguro si cuesta caro? Busque otras alternativas. El mercado es amplio, pero protéjase como un punto de planeación legal en este año. Otro de los puntos que quiero plantearle a usted para que aproveche este año, que se ponga como propósito, es pagar con toda oportunidad el pago correspondiente de predial y agua. El pago de predial, que es un impuesto municipal de su propiedad o sus propiedades, así como el tema de los derechos de agua. Cada municipio, al menos en el Estado de México, en las alcaldías de la Ciudad de México y probablemente en otras entidades de la Federación, hay campañas para que los primeros meses haya condonaciones o descuentos para el pago de predial. Propóngase como una acción importante aprovechar esta circunstancia que le da el que haya descuentos para el pago de predial y agua. Tenga siempre usted a su bien recaudo, bien asegurado más bien, todos los pagos que corresponden a aquellos impuestos que corresponden a sus propiedades. Es muy importante también que uno de los puntos que le quiero formular a usted es que tenga un expediente no solamente personal. Hágase un propósito de tener un expediente personal y un expediente jurídico. El expediente personal, le he platicado a usted que en ese expediente personal, pues, ¿qué tiene que ir? Pues tiene que ir tus documentos personales, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, sus documentos escolares, sus títulos, sus pasaportes, su cartilla si es necesario. Ponga sus seguros de gastos médicos, ponga el comportamiento de los resultados médicos que ha tenido para que usted tenga un expediente en materia personal. Pero también le quiero recomendar que tenga un expediente en materia jurídica. ¿Por qué un expediente en materia jurídica? ¿Qué significa esto de materia jurídica? Que tenga al menos localizado sus documentos, ya sean con documentos privados o públicos que tienen que ver con su patrimonio. Es decir, si usted tiene sus escrituras o los contratos de sus terrenos respectivamente, téngalos en un expediente legal. En esos considere también los pagos correspondientes de prediales, licencias de construcción, terminación de obra. Todo lo legal, hágalo en un expediente legal, que así le he llamado, para tratar de evitar problemas y que usted tenga documentos a la par. Mire, cuando uno de alguna manera es ordenado y disciplinado en sus cosas, cualquier documento que le pidan lo va a tener a su alcance. Otro aspecto que le quiero plantear en esta mañana como un propósito, y eso lo hago para aquellas familias que han perdido a un ser querido. Tome la decisión de, ya sea consultar a través de un abogado, iniciar un juicio sucesorio intestamentario, o también puede tomar la decisión de hacerlo ante notario. Yo creo que se escucha difícil, porque además si una persona, ya una familia, perdón, ha perdido un ser querido, va a resultar triste pues hablar ahora de propiedades y de todo lo que es lo legal. Pero es importante que como propósito de año inicien, platiquen, concilien. Siempre le he platicado a usted que cuando no hay testamento,
pues indudablemente los bienes de la persona que murió no es que queden en el limbo, sino que quien tiene derecho tendrá que pedir la parte que le corresponde. Le he dicho a usted que si un padre de familia muere, pues ¿quién tiene derecho? La mamá, los hijos, si los padres no viven, ¿quién tiene derecho? Pues si hay nietos o si hay hermanos, dependiendo la línea consanguínea, cuando no hay un testamento. Cuando no hay un testamento, pues las personas que tendrán derecho van a tener que pedirlo y pueden hacerlo vía judicial o pueden ser vía notarial. Yo lo invito a usted a que concilie, a que busquen un punto de acuerdo para que efectivamente, de poner un punto de acuerdo, hagan todos los trámites respectivos para que lleven a cabo este procedimiento judicial o notarial y se puedan adjudicar los bienes correspondientes sin tener conflicto. Que bueno, desahogaron el procedimiento y nadie quiere entrarle, pues plantéese la posibilidad también de iniciar un juicio, va a ser en un juzgado, nomás que usted tenga en cuenta que se va a llevar un ratito ahí peleando. Otro de los temas que me parece importante destacar como propósito de año 2022 es lo que se refiere a los problemas judiciales. Probablemente usted venga con problemas judiciales en materia familiar, en materia mercantil, en materia civil, problemas penales que seguramente tiene. Yo le quiero pues, generar como una situación de poder resolver es que usted acuda a los centros de mediación. Los centros de mediación, si usted vive en el Estado de México, puede acudir a un centro de mediación para tratar de resolver sus conflictos en esta materia. Empiece el año sin problemas, pero empiece con un buen ánimo para que efectivamente todos los problemas que ustedes se gestaron en el año 2020 o 21 puedan realmente cambiar y busque otra alternativa de solución a aquellos conflictos que normalmente se vienen presentando y que a lo mejor ya se peleó tanto con los abogados o con la otra parte, ha pagado tanto en abogados, se ha estado discutiendo mucho en los juzgados. Busque la forma de tener un aspecto que le voy a decir, voluntad. Si usted tiene voluntad de poder resolver un problema, acérquese, porque a veces luego hay odios y hay cosas. Si tiene esa voluntad, trate de resolver sus problemas judiciales o familiares a través de estos centros de mediación. Empiece el año bien. Últimos puntos que yo le recomiendo como propósito legal del año 2022 es de que se inscriba en la alerta inmobiliaria. ¿Qué significa este aspecto de alerta inmobiliaria? Le he platicado que el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, si es que usted vive en el Estado de México y tiene propiedades aquí mismo, se inscriba en la alerta inmobiliaria. Es decir, que con el folio real que tiene su escritura, usted se puede dar de alta y esta le van a llegar a ustedes notificaciones para evitar que existan fraudes o que se abuse legalmente de alguna propiedad. En esta alerta inmobiliaria, cuando se hace cualquier movimiento en el folio real respectivo o electrónico, inmediatamente se dispara una alerta por teléfono o por correo electrónico manifestando que se está haciendo o un certificado de libertad de gravamen, alguna anotación de gravamen respectivo de sus propiedades para que lo tenga en cuenta. Esto es un propósito legal que usted tiene que tomar en cuenta para evitar problemas en el futuro. Yo lo invito, como siempre, todos los miércoles, a que me siga en el programa de la Hora del Notario, en este manual que he llamado Manual de Primeros Auxilios del Derecho. Lo hago usted con mucho cariño porque contribuyo mucho a la cultura de la legalidad para que usted que me escucha todos los miércoles al menos aprenda someramente términos y conceptos de derecho. Le quiero platicar, yo cuando estudié derecho en la facultad a veces había unos términos que de plano no entendía. Y es tan fácil, ahora yo creo que muchos estudiantes de las facultades de derecho que me ven, seguramente les simplificamos la vida y le damos en la práctica ideas o ejemplos de cómo es el derecho mexicano acá. A usted que siempre me sigue, lo invito a que se siga suscribiendo a mi canal de YouTube, La Hora del Notario, a que comparte el programa para que esta información le llegue a más personas en el mundo. Muchas gracias a usted. Empezamos un nuevo año lleno de entusiasmo, de vigor, de ganas de poder hacer mucho por todos, meterse mucho en el trabajo, estar bien con la familia, hacer deporte, como siempre, seguir caminando por donde me encanta caminar, pero eso es un poco lo que yo le aliento a usted.
La vida es tan corta que hay que aprovecharla, pero hay que disfrutarla con bien. Que Dios primero nos acompañe, que esté con nosotros y que sigamos de veras aportando y haciendo cosas por el bien de la sociedad. Pues como siempre, le habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México, con residencia en Metepec. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.